Hemos mostrado en momentos diferentes del partido un nivel bajo, con mucha inseguridad desde el punto de vista de la construcción del juego. Con Valdivia fue el primer tiempo, que hicimos un partido bajísimo y mejoramos sustancialmente en el segundo tiempo, porque el nivel era bajo y pudimos y debimos haber finalizado con éxito alguna de las cuatro o cinco situaciones que tuvimos para haber en algún momento empatado el partido y haber visto el partido desde otra perspectiva. Pero fue un partido de un primer tiempo muy bajo con Valdivia y un mejor segundo tiempo que no se concretó en finalizar con éxito algunas de las situaciones que tuvimos. El partido de hoy es diametralmente opuesto en el sentido de que varían los tiempos de un nivel aceptable del equipo. Creo que el primer tiempo fue de un nivel aceptable. Generamos situaciones de gol que las terminamos muy mal. En circunstancias que esta vez en los partidos anteriores local habíamos estado certero para terminar jugadas y ahora eso no está ocurriendo. Eso genera, unido a los cambios que se hizo, sobre todo el caso de Toledo, que estaba con tarjeta amarilla y por la posición que él ocupa en la cancha y por las tareas que debe hacer, y por también la forma del arbitraje, prontamente poner a amarilla en jugadas de conflicto. Entonces, en conjunto con la salida de él, nosotros mostramos una faceta en donde se fueron apagando los creativos nuestros, fuimos perdiendo control del balón y fuimos intentando resolver apresuradamente la construcción del juego. Eso hizo que no atacáramos bien, a pesar de eso hubo dos o tres acciones que quizás la ansiedad y la intranquilidad nos pasan nos jugó una mala pasada. Hubo una jugada de Christopher Salas que levantó mucho su juego, en donde eludió tres adversarios y la pelota se le adelantó cuando enfrentaba al arquero. Son esos partidos que necesitas hacer un gol porque eso te vuelve a dar seguridad y empieza todo a verse mejor. Pero claramente el equipo ha mostrado un nivel descendente en el juego en el primer tiempo del partido anterior de local y ahora el segundo tiempo del partido este. Entonces te queda la sensación de que, claro, los rendimientos al influjo de la ansiedad y de la intranquilidad decrecen. Jugadas que normalmente podrían resolverse acertadamente porque están dotados los jugadores para eso, los hace tomar decisiones apresuradas y erradas. O sea, un botón de muestra en una jugada del segundo tiempo iniciando en que cae Maximiliano Rivero lesionado por un golpe y nosotros iniciamos el juego rápidamente teniendo un solo jugador en defensa y erramos el pase. O sea que prácticamente regalamos una posibilidad que nuestro arquero, con la calidad que tiene, evitó un gol evidente, pero eso era producto de de la intranquilidad que muestra el equipo, del no saber absorber, jugar en conflicto, cuando los partidos se ponen cuesta arriba. Entonces, coincido que si el equipo ha bajado su respuesta futbolística, sobre todo en la construcción del juego, en los últimos partidos, estoy de acuerdo. El diagnóstico, al parecer, usted efectivamente lo tiene de por qué el equipo ha caído en este pozo en estos últimos cuatro partidos, a propósito de lo que usted está mencionando. Soluciones, porque hay temas individuales, ¿no? A lo mejor usted no quiere individualizar en un hombre, pero efectivamente el hierro de Christopher que usted menciona, también está lo de Ignacio, que ha sido muy poco fino también para cerrar las jugadas. Cristóbal hoy también tuvo un partido bastante bajo con respecto a lo que él nos había mostrado de manera previa. Entonces, estos temas individuales, ¿cómo se trabajan durante la semana en específico con ellos para primero darles tranquilidad a la hora del cierre de las jugadas en cada uno de los partidos? Sergio, mira, hay dos tipos de entrenadores.
o hay entrenadores que toman diferentes tipos de decisiones. Ahora, una, por ejemplo, es la mirada, el análisis individual y hacer muchas sustituciones en el equipo, que se podía dar, podía ser una posibilidad. Ahora, yo como tendencia es que busco exigir al jugador, mostrarle los movimientos que se ejecutan en forma errada, buscar y mostrar la forma de ejecutar correctamente, pero yo soy de la idea de respaldar al futbolista. O sea, acá el que se tiene que exponer es el entrenador, el que tiene que poner la cara y aceptar la crítica, el insulto. Esa es la versión que yo conozco y gestiono. Entonces, la única forma de progreso en el fútbol es el trabajo sostenido, las convicciones, el dar seguridad, el exigir y de repente retocar. Pero tienes que estar 100% seguro que los retoques que vas a hacer van a producir una levantada del equipo. Porque si no se produce eso, el jugador que sacaste, el que pusiste, los pones en digamos, en punto de crítica absoluta. Entonces, nosotros hemos generado una expectativa en nuestro adherente importante. Generamos mucha motivación y hoy día estamos generando lo contrario. Porque entiendo, comprendo, todos quieren ver a su equipo ganar y jugar bien. Lo comprendo. Entonces nosotros hemos motivado, no con nuestras palabras, sino que con nuestras acciones. Ahora tenemos que retomar eso. Tenemos que estrechar filas, tenemos que estar seguro y convencido de todos los detalles que hay que manejar en la preparación de un partido. Y me quedo igual con las palabras de Carlos Encina, el entrenador del equipo rival, que era un gesto muy, 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 muy importante. Se acercó a darme la mano y a decirme que teníamos muy buen equipo, que nos estaba faltando definir los partidos, pero que él lo seguía, lo estudiaba y le parecía que jugaba muy bien. El fútbol marca ese aspecto que sitúa un equipo en el éxito o en el no éxito. La forma de terminar jugadas. Son pocos los equipos que sostienen un rendimiento completo todos los partidos, pero aquellos que terminan bien las jugadas son aquellos que tienen éxito. Y nosotros, en ese sentido, hemos definido con intranquilidad, apurados, ansiosos. Bueno, es un tema que estamos intentando trabajar. Lo hemos hecho desde el inicio, pero así como se gana confianza, se pierde muy rápido. Y todo está muy relacionado con los resultados. Entonces, yo le decía a los jugadores, no juguemos el partido de octubre, juguemos el partido de la fecha de hoy. Nosotros vamos por el partido. No estemos pensando cuántos puntos estamos lejos del primero o cerca. Porque el verse lejos y tener ese único objetivo de estar al lado de ellos o arriba te pone mal, te genera un estado que no es positivo. O sea, nosotros tenemos que competir y sumar constantemente. Eso nos va a acercar a los que estamos arriba. No tenemos que estar mirando la tabla de posiciones. Tenemos que nosotros enfocarnos claramente en poder mejorar en nivel colectivo, en aspectos como la construcción del juego, porque en el aspecto defensivo el equipo tiene una estructura que está fundamentada en la organización y en jugadores de alto rendimiento. Ahora, lo que nos está costando es sostener la construcción del juego a partir de las asociaciones de jugadores y de pases, y cuando logramos hacer tener esa faceta bien, nos falta terminar mejor la jugada.
es un tema del equipo, no es un tema individual. Ahora, el caso de Cristóbal, yo creo que él inició bien el juego, pero a partir de la tarjeta amarilla temprana, que recibió muy temprana, y a partir de que el mediocampista por izquierda de él, Gómez, lo estaba complicando, lo cambiamos de lado para que no tuviera esa posibilidad de ser, cumplir una segunda amarilla y ser expulsado. Pero segundo tiempo, a partir de dos golpes que recibió, bajó su rendimiento, pero es un jugador que siempre quiere la pelota, que siempre intenta jugar, que como todos los jugadores, acierta y no acierta, pero es un chico que está enfocado y que va a recuperar su nivel, pero el nivel lo vamos a recuperar siendo más eficaces desde el punto de vista de la terminación de la jugada. No necesitamos hacer 10 goles para ganar, necesitamos poder terminar las 4 o 5 opciones que tuvimos en el primer tiempo y un par de opciones que tuvimos en el segundo tiempo, terminarlas bien. Y eso haría que nuestro equipo ganara en confianza, tuviéramos más puntos y todo el mundo estuviera más tranquilo. Ese es mi pensar. O sea que tenemos bien claro qué es lo que sucede. Tenemos que seguir insistiendo en la búsqueda de mejor rendimiento. Nosotros no tenemos que soñar con que Manso está para jugar el próximo partido, Bolaño está para jugar, no. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que motivar y mejorar y dar confianza a los jugadores que tenemos. Yo la única tranquilidad en un partido bajo en el segundo tiempo de la construcción del juego me queda el esfuerzo sostenido del equipo. O sea, no vi jugadores que se restaran para jugar ni se restaran para intentar recuperar la posesión de la pelota cuando la perdían. O sea, yo creo que eso sí lo mostramos en el primer tiempo con Valdivia, que creo que fue lo peor que hemos hecho durante todo este año. Pero hoy día esa faceta que tiene que tener un equipo de actitud para recuperar la pelota, la tuvimos. Ahora, evidentemente la intranquilidad, la que he mencionado en esta entrevista, es la que nos impide jugar con mayor precisión, porque los jugadores están dotados para eso, o sea, son jugadores de buena línea técnica. Solo que al tener muchos jugadores jóvenes, porque son varios los jugadores jóvenes, que no han estado acostumbrados a estar en equipos que estén con esa exigencia alta, que es ir por el primero. Porque acá, ni el segundo ni el tercero, en donde nos hemos mantenido durante toda la campaña, parece bueno, parece todo malo en este momento. Entonces, al tener muchos jugadores jóvenes, pues nosotros armamos un equipo sub-24 con cuatro excepciones. Esa era la regla del primer minuto. Ahora, esos chicos jóvenes, como digo, se tienen que ir haciendo en la adversidad, porque la adversidad les va a hacer poder tener seguridad en el momento como este. Donde hay que estar ahí, hay que estar firme, hay que retroceder, hay que ir hacia adelante. Pero eso, el que no lo ha vivido, le cuesta. O pasa momentos en que le cuesta. Pero veo la respuesta en el día a día de los jugadores. Veo el esfuerzo que hacen, cómo terminan. Lo he visto, la alegría que les genera a ellos el ganar partido y poder compartirlo con su hinchada. Entonces siento que el interés está, la intencionalidad está, los deseos están. Tenemos que encontrar un resultado positivo que nos haga recuperar la tranquilidad. Por último, agradeciendo la gentileza de este diálogo, Bolaños, Manso, ¿se les va a guardar pensando ya en Cauquenes para julio? ¿No deberían llegar ninguno de los dos o no se les podría apurar para Rodelindo? No, guardar no. Nosotros somos muy respetuosos, como debe ser, de todas las áreas del club. Y el área médica nos ha entregado una secuencia de trabajo para ellos y hemos estado cumpliendo con eso. Son dos cosas distintas. Bolaño ha tenido una semana de entrenamiento buena, pero más ligado al entrenamiento individual de la condición física. No olvidemos que él tuvo una operación de apendicitis. Ya había tenido una fractura en uno de los huesos de la mano.
Entonces, la apendicitis tiene unos plazos. Yo leía, porque igual uno siempre quiere, ¿por qué el plazo tan largo? Leía una entrevista en un medio español a una lesión que tuvo Isco en algún momento y hablaban de las 4 semanas. Bolaños lleva la tercera semana posoperación y está entrenando bien, pero no ha hecho movimientos con pelota, no ha hecho fútbol de competición. Entonces una cosa es entrenar en forma aislada, inespecífica, y otra cosa es tener ritmo de juego. Más allá de que él tiene un potencial físico enorme. Pero bueno, vamos a ver si esta semana que se inicia él puede incorporarse a los movimientos con pelota, los ejercicios de fuerza y a lo mejor, ¿por qué no ser parte de los 18 que viajan? Ahora, el caso de Fabricio Manso ha estado trabajando quizás con más intensidad que Bolaño, pero los 15 mediales de rodilla tienen sus limitantes, que son los movimientos imprevistos, los movimientos bruscos, los frenos, las aceleraciones, las desaceleraciones, los cambios de dirección, cuando hay que ir a disputar una pelota y trabar duro, cuando hay que recibir un golpe. Entonces, él está muy bien desde el punto de vista aeróbico, de los trabajos de fuerza que ha hecho para recuperarse, pero nosotros no queremos cuidar a nadie en el sentido de que no le vamos a dar más tiempo del que realmente se necesita, pero son dos casos para ir evaluándolos en el día a día. No es que nosotros los vamos a guardar para el regreso, porque yo pienso en el día a día, en el mañana, no pienso en un mes más, o en 8 semanas más, o en 2 meses más. Yo tengo que ver el día a día y eso es lo que voy a evaluar. Igual son dos jugadores importantes que nos permitían tener más opciones para en el momento de alguna baja de rendimiento, en algún momento alguna necesidad táctica, técnica. Y no lo hemos tenido, así que son jugadores que necesitamos, nosotros no nos sobra nada. Así que necesitamos recuperar a todos nuestros jugadores.